Que si yo te decía que tú estés en este, no soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo Tony Club diciendo que traigo la crema. Gordito blanco comiéndose toda la escena. Nena, nena, nena. No soy lobizón, pero salgo en la luna llena. Tengo a Tony Club diciendo. Y hola, que no sé si quieren estar más a comunidad de Free Fire. Como se encuentran, yo espero que se encuentren muy bien. Porque yo sí, excelente, todo por el hecho de que hoy, chicos, estamos de vuelta con un super gameplay. La meta mis 300 para el canal el día de hoy. Bueno, mi gente, el día de hoy, bueno, ayer, bueno, sí, hoy porque fue en la madrugada. Vale, antes de acostarme a dormir, cuando terminé directo, la verdad, gente, es que me pasó algo súper extraño. Eran como las 3 de la mañana y pues me puse a jugar unas clasificatorias a ver qué salía para grabar, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, a estas horas pues vamos a ver qué partida sale. Y bueno, acostumbro siempre a jugar a esa hora, chicos, porque pues a esa hora es que pues aún no me da sueño. Siendo bien tarde, aquí cayó gente, chicos, siendo bien tarde no me da sueño. O sea, bueno, cuando termine de matar a estos que están por acá, es que no me puedo desconcentrar. O sea, cuando termine de matar a estos voy a agarrar esa escopeta porque sé que el enemigo cayó allá arriba. Cuando termine con estos enemigos que están por aquí, creo que hay como tres, mira, se están disparando por allá. Cuando los termine de matar, chicos, me preocupo por explicarles lo que pasó, ¿no? O sea, jugando en la madrugada. Entonces, denme un momentico, yo me preocupo por eso, es que no escucho los pasos. A ver, los pasos me suenan que está allá arriba, chicos, acá arriba está, míralo, míralo, ojo, ojo, míralo, ojo. Ay, este tipo que... Vale, este tipo no sé qué le pasó. Hizo la de mi amigo Epidemic, de acostarse cuando ve un enemigo, hacerse el muerto. Vale, entonces, chicos, la verdad es que sí, me pasó algo totalmente, o sea, pues para ustedes, probablemente no sea algo como que guau, wow, o sea, como que algo que no asusté mucho, ¿no? Pero es que realmente lo que me pasó a mi gente no es algo muy normal, ¿no? No es algo tan normal que digamos, no preocupémonos por este enemigo. A ver, le iba a hacer el truco, pero ahora sí se lo hago. Vale, al comienzo lo hice mal, en vez de agacharme salté. Entonces creo que ahí casi la cago, pero bueno, ahí lo matamos. Estaba ahí dándole con otro, pero bueno, estaba disparándose con otro. Vamos a atacar al que estaba disparando, chicos. Y bueno, ya les empiezo a contar, ¿no? Porque es que si me enrollo aquí con esos enemigos, no puedo contarles bien lo que exactamente pasó, ¿no? Quiero contarles con detalles. No es cosa del otro mundo, pero, o sea, a mí realmente me asustó lo que me pasó. Ahora me pongo a pensar y no es algo normal, ¿no? Vale, entonces vamos a ver si matamos a este enemigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué se hizo? ¿Bajó? ¿Será que bajó? Sí, él bajó. Vale, yo creo que lo vi que bajó. Está por aquí. Vale, está... A ver, ¿por qué disparo solo? Vale, no me estoy concentrando muy bien. No quiero perder aquí a la primera, chicos, en clasificatoria. A ver, busquemos la forma de cómo bajar a atacar a ese enemigo. Pero es que... A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¡Ay! Me empezó a lanzar granadas. ¿Dónde están las granadas que no las veo? ¡Ojo con esta granada! Que explote ahí rápidamente y que no me haga daño. Vale, entonces, a ver, mira, me sigue lanzando granadas. A ver, me va a tocar que bajar, chicos, a buscarlo porque él no va a subir... Creo que me va a tocar que bajar a buscarlo. Bajemos a ver qué procede por aquí. A ver, ojo por aquí. A ver, listo, se cambió de casa. Está en la casa de 345 en esta casita amarilla. Vamos a rushearle con la MP. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estará? A ver, míralo, míralo, aquí está en este muro. Me disparó, no me pegó ni un tiro, no me pegó ni un tiro. Le hicimos algo de daño, vale, perfecto. Le hicimos daño, le disparamos, papá, lo matamos. Vale, este tipo estaba como tocadito, ¿no? La verdad sí estaba como tocado. Ahora vamos a lootearlo y vamos a... Sea una casualidad, ¿no? Porque es que, a ver, estos enemigos que... A ver, cada vez que voy a empezar a contar bien, me salen enemigos por todos lados. Mira, mira, supuestamente me vine para acá porque no iban a haber enemigos. Y mira, aquí se están dando unos PVPs bien ricos. Vamos a rushear a ver qué procede con esos enemigos. A ver, vamos a rushear. A ver, tenemos que... A ver, buscar la forma de cómo... A ver, mira, me da punto rojo, tiros de 6, hay tiros de 20, tiros de 7, bueno, así como que sí tiene chaleco. Vale, busquemos la forma de cómo matar. Mira, se estaban dando PVPs, creo que eran 3 más que andos. A ver, este se va a curar y le disparamos por este rotico, papá. Vale, ahí le hicimos, ahí le rompimos la cabeza. Bueno, nomás queda uno que está en la parte de abajo, nomás queda uno, chicos. A ver, vamos a matar a este de abajo y ahora sí yo creo que ya, creo que es el único que falta. Espero de que no me llegue nadie por la espalda. Esperemos a ver dónde estará. A ver, este enemigo está, míralo, ahí está, míralo cómo se asoma. A ver, no le pego ni un tiro. A ver,
Creo que voy a interceptarlo por acá por derecha, pero creo que me va a estar esperando en esa ventana. Si me agarra bajando, me pega en la cabeza, así que creo que no es una buena idea. Mejor esperémoslos a ver si se asoma, a ver si le hacemos algo de daño y ahora sí lo rusheamos. Pero es que no lo veo por ningún lado. Este enemigo, míralo, 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 papá, no te me asomes. Vale, ahora sí looteamos, chicos. Bueno, ahora sí les voy a contar, ya calmados ya. Vale, o sea, de lo que les estaba comentando, ¿no? O sea, realmente para mí no es una casualidad, gente, porque es que, o sea, yo les voy a explicar desde el comienzo, chicos. Porque, o sea, a mí me emparejó en clasificatoria un jugador dos veces de seguidas. O sea, dos veces de seguidas en dos partidas consecutivas. Chicos, lo extraño es que, o sea, lo primero es que no estaba haciendo directo. Y lo extraño es el comportamiento del jugador, ¿no? O sea, probablemente para ustedes puede que digan, no, solamente estaba lagueado, solamente no tenía buen internet, o solamente cualquier cosa. Pero chicos, la realidad es que, a ver, botamos estas balas. La realidad es que, o sea, nunca me había pasado, y menos en clasificatoria, ¿no? Y realmente, gente, es que, o sea, para mí se me hace pues muy difícil creer que sea casualidad que en dos partidas de clasificatoria me empareje la misma persona, o sea, la misma persona, y que actúe de esa manera. En la primera ocasión me lo encontré y ni siquiera se movió, estaba en granero y ni siquiera se movió, lo maté, gente. Y lo más extraño es que me espectó toda la partida, ¿no? O sea, lo más extraño es que ese jugador me espectó toda la partida. Y después de terminar esa partida, inicié partida como a los 15 minutos, porque fui a comer algo y volví y cogí el celular. O sea, no fue al instante, fue como a los 15 minutos y volví a emparejar con esa misma persona. Y lo extraño es que esta vez cae conmigo, se teletransporta y hace cosas muy extrañas. Entonces a mí la verdad es que me causó, o sea, puede sonar estúpido, pero me causó algo de miedo, algo de temor. Porque pues yo vivo solo aquí en mi casa, yo no vivo con nadie, yo estaba solo 3 de la mañana. Una persona que hace eso, o sea, en un videojuego puede sonar estúpido, porque yo sé que esto es un videojuego, no tiene nada que ver con la realidad. Pero, o sea, a mí... no sé, me sentí raro, me sentí como que, no sé, la verdad sí me sentí un poco extraño. Acá con este, ojo, tiene pepos, no, tiene pepos, no puede ser, chicos, este me tiene pepos, tenemos que alejarnos, a ver, me va a lanzar uno, ponemos paredes de hielo, por si las moscas me está disparando, a ver, más paredes de hielo, tenemos que alejarnos de este tipo, porque con esos pepos me puede matar, chicos. Con la M79, menos mal tiene un chaleco el 4, si no estaría muerto. Corramos más, cojamos bastante distancia. A ver, si se me asoma, le pego en la cabeza. Si se me asoma, a ver, se me asomó, y lo matamos, papá. A ver, ¿qué creías? ¿Que me ibas a matar con esos pepos? Vale, chicos, entonces ya saben, comentarme si a ustedes también les ha pasado algo, lo que me pasó a mí, o algo similar, chicos. La verdad es que, o sea, pues sí, puede sonar estúpido, pero en serio, gente, yo les cuento esta historia a mis suscriptores porque no es algo normal. Llevo más de un año y medio jugando esto y pues es la primera vez que me pasa, gente. Últimamente me están pasando cosas muy extrañas en el juego, así que coméntenme si a ustedes también les ha pasado lo mismo. O sea, una cosa muy diferente es emparejar con alguien o estar en directo con suscriptores. A ver, aquí se me bugueó la... Mira, acá hay uno, está súper tocado, ahora listo, lo matamos. Vale, entonces, la verdad no es muy diferente estar en directo a jugar unas partidas sin estarlo, ¿no? O sea, Por acá. Mira, este viene bajando. A ver. ¡Ay! Lo salvó la paila, pero lo salvó la pared de hielo. Le voy a subir esa pared de hielo en un cuestión de segundos para que lo matemos cuando se le destruyó. ¡Y lo matamos! No alcanzó a agarrar el árbol. Vale, chicos, tenemos 8 kills aquí en clasificatoria. Vamos a ver si ganamos la partida. Ojalá que aquí no me vuelva a emparejar con el mismo. A ver, este ya está muerto. Este tipo ya está muerto, vamos a intentar rushearle. Pero vamos a intentar pared de hielo por si las moscas, granada de mano, una granadita de mano. A ver, salió, pensé que no iba a salir. A ver, una granadita de mano ahí mal tirada. Vamos a rushearle por la derecha con la MP, míralo, tiene espacio, lo matamos. Bueno, vale, chicos, ahí nos curamos. Bueno, entonces, acá en donde estarán los últimos. Mira, se están matando ya. Y acá hay uno detrás de este árbol que lo vi. Venía corriendo.
A ver, míralo, míralo cómo se movió, cómo se movió, le disparo con la MP, con la... A ver, listo. Le quitamos 48 con la granada, no tenemos más granadas de mano. Vamos a ver, yo le voy a destruir la pared de hielo para que así que pueda salir de ahí. Vamos a destruir la pared de hielo. A ver, míralo, 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 míralo. A ver, ¿y este qué? ¿Este qué? Este que lo matamos, vale. El pobre men como que se trabó con la pared de hielo y no la puso. Pero vale, chicos, ahí lo matamos. Bueno, tenemos que ganar esta partida. Ya nomás quedan dos personas. Ganemos esta partida, de hecho es mi primera del día. Son como las 11 de la mañana, recién me levanto porque me acosté muy tarde después de lo que estaba jugando en la madrugada. Me acosté como a las 4 y media de la mañana más o menos. Y pues recién me levanto, ¿no? Y a grabar video, gente, ya saben que todo juicioso aquí trayéndole videos diarios a mis suscriptores que realmente aprecian lo que hago, chicos, de verdad les agradezco demasiado. Y bueno, la verdad, y quería contar esta historia, ¿no? Quería contar esta historia porque, o sea, para mí no es algo normal. Coméntenme ustedes qué opinan al respecto, chicos, si realmente fue una simple casualidad o realmente me están asustando, en serio, es que, o sea, no es una casualidad cualquiera, ¿no? Vale, vamos a ver si matamos a este. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, tenemos que buscar la forma de cómo interceptarlo. A ver. A ver, chicos. Ahí lo mataron, listo, lo mataron. Este de acá lo mató, yo sabía que lo iban a matar. Ahora no puedo hacer 12 kills, sino 11. Si es que este no me mata. ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, ojo, quedé a dos tiros. Quedé a dos tiros, yo sin chaleco. Y este tipo como con grosa. Uf, me reventó bastante. Vale, mira, me quiere rushear. Míralo, me quiere rushear, me quiere rushear. Vale, este tipo me quiere rushear. Mira, 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 me está rusheando. Míralo, está ganando distancia. A ver, se me hace extraño que venga a rushear. ¡Ay, este tiene pepos! ¡No, no, no, no! ¡Ojo! Vale, lo pegó en el árbol. Vale, pero todo mundo anda con M79 hoy. Vale, tengo que buscar la forma de cómo rushearle. Este enemigo tiene pepos. Y la verdad no es que... A ver, ¿tendrá más pepos? No sé, no. A ver, ¡ojo, ojo, no! Vale, menos mal lanzó mal el pepo. Pared de hielo. Dos paredes de hielo ahí. Para ver si las destruyen. Necesito curarme. A ver... Le voy a destruir esa pared de hielo que él tiene. A ver si le disparo a él, no, no. Puse esa pared súper mal, puse esa pared súper mal. A ver, le voy a destruir esa pared de hielo que él tiene ahí. Se la voy a destruir, ojo. Primero le destruyo el corazón, vale. Vale, míralo, papá. Buenísima, chicos. Aquí ganamos la partida con 11 kills. Y pues bueno, gente, esto es todo el video. Muchas gracias a todos por suscribirse a los nuevos. Gracias en serio, chicos. La verdad, pues, esto es lo que pasa, pues, por jugar en la madrugada. La verdad, sí, a las 3 de la mañana. No les recomiendo a mis suscriptores que jueguen a esa hora porque probablemente tengan esas casualidades incómodas de la vida. Así que, chicos, ya saben, les agradezco en serio demasiado por todo el apoyo y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.